Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, saludos a todos los que nos ven. Hoy los acompañamos en este viernes de este camino bello que nos prepara a una Pascua en esta Cuaresma. El canal TV Familia en toda Venezuela, en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. A quienes nos ven en UNETV, canal 218 HD, a través de TVNet en Manizales. También nos escuchan en Amén Radio, en Aguadas Caldas, en Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en las redes sociales como YouTube y Facebook de la Arquidiócesis de Manizales. Los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, a quienes nos ven en Estados Unidos, allá en El Ford, saludos, en México. La emisora de la diócesis de Engativá, Radiócesis. Esta Eucaristía es producida desde los estudios de TV de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Dejamos sobre el altar en este momento la intención por la que hemos venido. Muy especialmente la palabra y la liturgia nos invita a la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Líbrame, Señor, de mis tribulaciones, mira mi pequeñez y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Reconozcamos esta miseria delante de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles prepararse adecuadamente a la celebración pascual, para que asumamos seriamente la mortificación corporal y que su fruto aproveche para el bien de todos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra hoy nos ayuda en este tiempo para purificación. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: grita a todo pulmón, no te dé miedo. Resuene tu voz como trompeta, denuncia los delitos de mi pueblo. Los pecados de la casa de Jacob me consultan a diario, deseosos de conocer mis caminos, como gente que practica la justicia, que no descuida los mandatos de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. Pero me dicen: ¿para qué ayunar si tú no lo ves? ¿Para qué hacer penitencia si tú no te fijas? Lo que pasa es que el día de ayuno buscáis vuestro interés y explotáis a todos vuestros trabajadores. Ayunáis para mejor discutir y pelear, para dar puños sin compasión. No ayunéis como ahora,
si queréis que yo escuche vuestras oraciones. ¿Creéis que en estos días de ayuno y de penitencia me gusta ver a alguien encorvando la cabeza como un junco y acostado sobre estera y ceniza? ¿A eso lo llamáis ayuno y día agradable al Señor? La manera como quiero que ayunéis es esta: rompiendo las cadenas injustas, quitando el yugo de los prisioneros, dejando en libertad a los oprimidos y acabando con toda esclavitud. Si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer y sanarán muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor y Él te atenderá. Le pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le replicó: ¿acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que les quitarán al novio, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo es tiempo de Dios. Y la liturgia nos está invitando para que gritemos, pero dentro de nosotros vamos a mirar ese corazón de cada uno, que debe tener mucha parte desértica, es decir, donde no florece nada, donde no hay frutos, donde no hay sembrados, porque no hemos cosechado desde la palabra de Dios y desde la fe. Entonces, estamos preparando nuestros corazones para que Cristo pase. Esa es la verdadera Pascua. Así que le preguntan al Señor: ¿ustedes por qué no ayunan? Sí, ahí está el novio. Pero miremos dentro de nosotros y ahí está Jesús. Y precisamente ahí es cuando tenemos que ayunar, porque si aquí no está el Señor, si aquí no está Jesús, si aquí no está el Rey de Reyes y Señor de los Señores, sí tenemos que ayunar, y sí tenemos que hacer penitencia, sí tenemos que sacrificarnos. Y entonces la misma palabra de Dios nos va mostrando: tenemos que ayunar de críticas, tenemos que ayunar de pornografía, tenemos que ayunar de con la lengua, tenemos que ayunar de televisión, ayunar de celular, tenemos que ayunar de todo lo que nos despoja de la gracia de Dios y de las cosas de Dios.
tenemos que desacomodarnos. Estamos muy instalados y en la caridad tampoco hay generosidad de corazón. Y todo ello tiene que formar un paquete que vaya purificando nuestro corazón, nos haga más livianos. Hay muchas cosas dentro de nosotros que tenemos que dejar, pero también por fuera hay muchas cosas que tenemos que dejar, organizar. Este es el tiempo para preparar nuestros corazones, porque el Señor pasa, esa es la verdadera Pascua y tiene que pasar dentro de mi vida. No es una historia de que Él pasó por allí, es una historia de Él conmigo, es una historia mía profunda con Él. Entonces, es importante también sabernos denunciar nuestros pecados y delitos, y qué bueno llorar por ellos, y qué bueno prepararlos para una buena confesión, y qué bueno para que en esa denuncia que yo voy a hacer de mi vida, y ojalá la haga escrita, vaya a buscar ese encuentro con Él maravilloso y grande del perdón y de su misericordia. Estos son tiempos del perdón y tiempos de misericordia. Y así el mejor de los ayunos es vertir toda mi vida, dejarla en sus manos, purificando, limpiando. Lo que nos decía este salmo, pecador me concibió mi madre, quiere decir que desde mis antepasados fluye ese pecado y también la historia del pecado original, por eso me tienen que bautizar, para que se me quite ese pecado que viene generacionalmente. Así que ese delito y esa capacidad de violencia, esa capacidad de poder destruir al otro, de arruinarlo con mi palabra, esos decretos que yo pronuncio aún en contra de Dios y de los demás, ese es el verdadero ayuno que nos pide hoy esta palabra de Dios. En este viernes, cuando ya estamos comenzando esta preparación para este paso de Cristo, nosotros unámonos en la oración, en el ayuno y también en la caridad. Que sea nuestra Madre María, la Madre que va caminando camino de la cruz, para que nos enseñe a llevar con dignidad nuestra vida de cristiano. Vamos a unirnos en una oración desde el corazón. El Señor quiere que nosotros le expresemos nuestro amor, pero también nuestro perdón para poder recibir su misericordia. Escúchanos, Señor, y perdónanos. Escúchanos, Señor, y perdónanos. Para que nuestra iglesia en este tiempo nos acompañe y nos instruya con su palabra, con sus caminos, con su predicación, y nos muestre a un Jesús que es presente, que nos toca y nos sana interiormente y nos purifica de nuestras debilidades. Escúchanos, Señor, y perdona. Te pedimos, Señor, también para que las familias puedan vivir con gozo y con alegría una preparación especial al encuentro de un Jesús que camina, a un encuentro de un Jesús que va hacia la cruz, a un camino de un Jesús que resucita. Escúchanos, Señor, y perdónanos. Te pedimos también, Señor, para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones y ofrecerlos como un cofre lleno de arrepentimiento, de bondad, de caridad, de amor. Escúchanos, Señor, y perdónanos. Recibe también todo aquello que aún no nos atrevemos a decir. Nos unimos a los enfermos, a los agonizantes de este día y a quienes hoy entregarán su vida a Dios. Escúchanos, Señor, y perdónanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo la rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego.
Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido reconciliarnos y por las cuales nos devuelves con amor la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Significado espiritual de este tiempo. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, en todo lugar, por Jesucristo, Señor nuestro, porque nos concedes esperar con gozo, año tras año, y con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que nos dan vida nueva, alcancemos la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, te cantamos. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. A ti, Padre, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos das como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Hoy, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que, por la efusión de tu Espíritu Santo, estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias. Te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta.
Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos, hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este camino de los hijos, para encontrarnos con ese Papa Dios, mediante esta Pascua que preparamos en Cristo, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. En tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ama y camina con nosotros hacia la cruz, nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesucristo, camino y vida, que desde su cruz nos invita a resumir nuestros pecados para el perdón, el Cordero que quita estos pecados del mundo. Dichoso los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mamá María, desde este camino que nos muestras desde la cruz hasta este momento de la entrega de Cristo, haz que nosotros dignamente podamos participar de su cuerpo y de su sangre eucarísticamente. Purifícanos, Madre, ayúdanos a recibir a tu Hijo en el amor. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Amén. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Buen Jesús,
que ha caminado con su cruz, mostrándonos también el camino de cada día. Entre las dificultades, enfermedades, dolores, Él nos reconforta siempre, porque todo lo unimos a Él. Oremos. Mira, Señor, con benevolencia a estos tus hijos. Concédeles que las prácticas cuaresmales exteriores realicen su transformación interior. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. María, tú intercesora, María, tú nuestra Señora, María, tú intercesora, María, tú nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la y tu Hijo Jesucristo desde tu vientre te consagró, Madre universal, María tú, intercesora, María tú, nuestra Señora, María tú, intercesora, María tú, nuestra Señora.